de la implantación de la Agenda Local 21 en nuestro municipio. Una vez que estábamos adheridos a la Red de Ciudades Saludables, la primera fase fue el proceso de implantación de la Agenda Local 21. En el 2007 realizamos en el municipio de Valdepeñas la diagnosis medioambiental y el segundo paso para la implantación de la Agenda 21 local, que fue colgada en nuestra página web. En el 2008 ya confeccionamos un plan de acción local, que fue la tercera fase. Este plan de acción local es un documento que integra y planifica para cada una de las líneas de estrategia que vamos a definir en el cumplimiento de los objetivos que nos hemos propuesto. Los programas de actuación energéticos, vamos a desarrollar también actuaciones concretas y ejecutar todo lo que integra la Agenda 21 local. Concretamente, es un plan con 47 acciones. Ahora os comentaré una serie de acciones, bueno, de apartados que tienen estas acciones. De este plan quiero deciros que a día de hoy ya hemos efectuado el 90%. Apartados de dichas acciones en este plan de la Agenda Local 21, pues son la reducción de emisiones, la mejora de la gestión ambiental, la mejora del entorno natural, el desarrollo agrícola sostenible, la movilidad urbana, potenciar, como no, la educación ambiental, mejorar el ciclo del agua, el mantenimiento del patrimonio histórico y cultural, la atención y cuidado de las personas dependientes, el desarrollo de nuevas actividades económicas. Como veréis, he nombrado apartados porque en esta Agenda Local 21 y en este Plan de Acción Local están involucradas todas las concejalías. Todas ellas. Y también están involucrados los ciudadanos, que en ese año 2008 reunimos a todos los colectivos, tanto culturales, deportivos, sociales, juveniles, para que nos dijeran sus opiniones y nos plasmaran lo que en Valdepeñas pues había necesidad, faltaba, sería conveniente hacer, y es todo lo que hemos realizado durante estos años hasta el día de hoy, y por supuesto vamos a seguir realizando. Yo quería daros un ejemplo, porque son 47 acciones que, bueno, no os voy a cansar leyéndolas todas, pero sí que os voy a poner ejemplos de algunas de esas acciones que entran dentro de los apartados que anteriormente os he nombrado. Por ejemplo, en el tema energético, pues la sustitución de más de 4.500 luminarias y las otras 4.000 que se van a sustituir. También hemos sustituido, por ejemplo, en la piscina de los Llanos, la caldera por una caldera de biomasa. Sabéis que se hace con pellet, que es el tema de los residuos, de jardinería, de los árboles y tal, que todo eso triturado son los pellets. También la elaboración del libro de la fauna y la flora, que hemos repartido gratis por todos los domicilios y, por supuesto, en todos los colegios, en el cual, pues sabéis que podemos ver todo lo que integra nuestro entorno y el entorno de nuestra ciudad, tanto en fauna como en flora, como he dicho anteriormente. Como no, un plan de arbolado que va dentro de esas acciones y que estamos realizando cada vez que urbanizamos una calle, cada vez que plantamos más árboles, cada vez que creamos una zona verde nueva, un parque nuevo. Ejemplos, pues la calle 6 de Junio, la calle Luis Palacios, la calle El Guardia, calle Pintor Mendoza, todas las calles que se han ido y que van a seguir, por supuesto, urbanizándose y creando más zonas verdes. Muy importante para nosotros, la creación de los huertos ecológicos urbanos. Esas 26 parcelas que sabéis que están trabajando, pues personas que no tienen un trabajo, jubilados que tienen que tener una ocupación y que es también muy importante. La ordenanza de vertidos de aguas residuales también es muy importante. El esfuerzo que ha hecho el ayuntamiento y, cómo no, hay que agradecer también las empresas, el esfuerzo que han hecho para que no haya contaminación y se vierta como se tiene que verter y no del modo que se hacía antes, indiscriminado.
La eliminación de barreras arquitectónicas, también muy importante en las calles, cada vez que se urbaniza, bueno, pues crear y hacer medidas para que las personas que tienen una minusvalía pues puedan caminar o andar o bueno, o ir con el mismo derecho que cualquier persona. Bueno, un poco es esto lo que quería comentaros. Seguimos con este plan de acción local, seguimos con esta Agenda Local 21, de las cuales, como os he comentado, hemos realizado el 90%, quedan poquitas acciones que realizar, pero sí que tenemos que seguir realizándolas y mejorando, lo que consiste es en mejorar todo nuestro entorno y la sociedad del entorno en todos los sentidos, social, medioambiental, energético, económico. Es el principal, bueno, la principal labor de este ayuntamiento y para implantar esta agenda que, bueno, ya llevamos muchísimo tiempo trabajando y que seguiremos trabajando. ¿Y hay alguna fecha, Amparo, determinada para que esté implantada al 100%? Yo no diría que hay ninguna fecha, porque lo que queda es tan poco, pero lo que siempre supongo yo que iremos demandando y viendo necesidades nuevas que dentro de esto se puedan crear. Yo no te voy a dar una fecha porque, ya te digo, son 4 o 5 acciones, pero bueno, hay que hacerlo bien, hay que hacerlo tranquilamente y bueno, y siempre acometer, porque creo que hemos acometido lo principal, lo básico, para que nuestra sociedad, en todos los sentidos, haya visto una mejora. No te diría una fecha exacta. Nosotros el trabajo, sabes que empezamos a realizarlo en el municipio, que fue la primera diagnosis que se hizo, en el año 2007. Sí que es verdad que antes hubo que adherirse a la red de ciudades saludables. Pero vamos, el trabajo como tal, empezamos a hacerlo con las diagnosis, bueno, pues, primero haciendo el primer paso, el segundo y el tercero, que fue cuando se comenzó en el 2008, que fue la implantación como tal, una vez que ya habíamos recogido pues todas las demandas y las necesidades de la sociedad y de la gente que forma nuestra ciudad. ¿Y qué es lo que queda entonces? Por ejemplo, una de las, no me sé exactamente de memoria todo, lo podríamos mirar, pero por ejemplo, pues la gestión o la educación a los trabajadores municipales en temas medioambientales. Bueno, desde la Concejalía de Medio Ambiente, con el técnico a la cabeza y mis trabajadores, sí que tienen una formación medioambiental. Al final es el trabajo que realizan, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en otros apartados o estes del ayuntamiento, no. Eso no lo hemos todavía implantado, no hemos hecho todavía, pues supongo que cursos o... Eso es un ejemplo de algo que no hemos realizado aún. Y hay otras 3 o 4 cosas, pero ya te digo, no las tengo ahora mismo en mente. El ecopolígono, por ejemplo. Por ejemplo, lleva razón mi técnico, el ecopolígono. Sería hacer como un polígono industrial, pero todo con temas, todo basado en la ecología. Pues que las empresas tuvieran todo el tema ecológico de luces, de energía, de todo. Hay otro que había que era la implantación en la empresa privada de una concienciación medioambiental, algo más o menos. Bueno, pues eso es otra cosa que yo creo, es que además yo creo que eso, con la información que nosotros en nuestra página web vamos poniendo de todos los temas que hacemos, hombre, yo creo que también un poco es de la empresa en cuestión, ¿verdad? Que nosotros implantemos en nuestros edificios o en los lugares municipales, tiene lógica. Pero eso, por ejemplo, esos son 3 ejemplos de algo que no hemos acometido. Por supuesto, sería cuestión de charlas, de hablar con las empresas, de decir qué es lo más interesante y de concienciar.